Ok, buenas tardes ya, sí. Me dijeron que tengo 12 minutos, pero voy a tratar de hacerlo en 10. Así ganamos algo de tiempo. Mis conflictos de interés son que vendo libros. Vendimos 44.000 unidades en 4 meses del libro Los mitos me tienen gordo y enfermo en Chile, un mercado en el que 3.000 libros al año de un autor desconocido es un bestseller. Tenemos un centro en el que atendemos con médicos, nutricionistas y terapeutas en forma remota, y con Bárbara, mi señora, estamos armando una fundación que permita ayudar a las personas, especialmente a los niños, e influir en políticas públicas. Como siempre, quiero recordar que no soy médico, no soy nutriólogo, no soy nutricionista. Soy un ex gordo y ex enfermo que, después de seguir todas las recomendaciones oficiales y no oficiales, lo único que consiguió fue terminar cada vez más gordo y enfermo. Estuve a punto de hacer una cirugía bariátrica, pero no me atreví. Investigué, experimenté conmigo mismo y descubrí cómo eliminar mi exceso de grasa corporal y mejorar todos mis indicadores del síndrome metabólico. No vengo a enseñarles nada. Quiero compartir mi experiencia de cómo logré inspirar a otros y también quiero hacerles una invitación. Pero antes, un poco de contexto. Mientras el planeta ha estado luchando el último par de años con la pandemia del COVID y sus variantes, hay una pandemia de diabetes, sobrepeso y obesidad mucho más grande que el COVID, que ha sido sistemáticamente ignorada. Esto está generando impactos en el planeta, posiblemente mayores que el calentamiento global, y nadie a nivel de salud pública está haciendo nada para revertirlo. Y si lo están haciendo, claramente no les está dando resultados. Tenemos la vacuna para revertir la obesidad y la diabetes y ya es tiempo de que empecemos a usarla. Entonces, después de obtener resultados conmigo, ¿no?, decidí compartir mi experiencia para inspirar a otros. ¿Y cómo lo hice? Mostrando el azúcar que contienen los alimentos que comemos. Todos sabemos que los productos procesados contienen azúcar y que para eliminar exceso de grasa corporal y mejorar indicadores de salud hay que evitar esos productos. Ejemplos de esos productos podrían ser las papas fritas, que contienen un 49,6% de carbohidratos disponibles, pero que una vez que se digieren, tenemos 44% de carbohidratos netos que se convierten en azúcar. Y a lo mejor también deberíamos evitar productos saludables, como la avena cuáquer, que contiene un 67% de carbohidratos disponibles, que una vez que se digieren, tienen un 56% de carbohidratos netos, que básicamente es azúcar. O cereales saludables para el desayuno, como el cereal fitness, que se supone tiene mucha fibra, pero que en realidad tiene mucho azúcar, ya que una vez digeridos, el 65% se convierte en azúcar. Espero que nadie quiera eliminar exceso de grasa corporal se indigeste si comió hasta el desayuno. Otros alimentos como el pan pita, que tiene un 59% de carbohidratos disponibles, pero que una vez digerido se convierte en 53% en azúcar. ¿Y qué pasa con los snacks a media mañana? Como las barritas de avena, que tienen un 78,3% de carbohidratos disponibles, pero que una vez digeridos se convierten en 75% en azúcar. Y lo mismo pasa con las galletas de arroz, que en mi país las nutricionistas las recomiendan a las personas con sobrepeso y obesidad como una alternativa de snack saludable. Tienen 81% de carbohidratos disponibles, pero una vez digeridos, en realidad se convierte en 79% en azúcar. Yo uso la palabra azúcar y glucosa indistintamente. Como dije anteriormente, todos saben que hay que postergar los productos procesados. Pero ¿qué pasa con los otros alimentos? Los alimentos integrales que deberían ser parte de nuestra alimentación. Como por ejemplo, el arroz integral. Bueno, una vez digerido, el 62% se convierte en azúcar. En el caso de la pasta integral, con un 64% de carbohidratos disponibles, El 56% se convierte en azúcar una vez digeridos. ¿Y qué pasa con las legumbres, los frijoles negros, por ejemplo? El 63% de carbohidratos disponibles, una vez que se digieren, el 48% se convierte en azúcar. Y esto es muy interesante para quienes tienen exceso de grasa corporal o sus marcadores de salud fuera de rango y quieren seguir una dieta vegana y usan las legumbres como fuente de proteínas. Incluyen los mismos nutrientes que deberían postergar. Y para que tengan una imagen más clara cuando comen una papa, una porción de arroz o una porción de cereales, el impacto en la glucosa en la sangre equivale a 9 cucharadas de azúcar. Y es por eso que el doctor Ludwig dice que puedes comer una cucharada de cereales sin azúcar o una cucharada de azúcar sin cereales. Una vez que pasan de tu cuello, metabólicamente son lo mismo. Y esto es lo que no sabían en Chile y que me he dedicado a difundir.
Seguramente ustedes saben de Chile que es un gran exportador de cobre, salmón, celulosa, frutas y vinos. Pero también tenemos un producto no tradicional que comenzamos a exportar como la solución para detener y revertir la obesidad. ¿Y qué ha pasado en Chile con la obesidad en los últimos 11 años? ¿Y cómo estamos ahora, después de 6 años de implementar la ley del etiquetado alto en? Pasamos del quinto al segundo lugar como el país más obeso del mundo. Y no estamos en primer lugar, lo estuvimos en el 2019, porque México lo está haciendo peor que nosotros. Y a lo mejor el exceso de grasa corporal y obesidad no tiene que ver tanto con los productos procesados, sino con el exceso de azúcares que le dan a los niños en las escuelas en forma de pan, arroz, pastas, papas, legumbres y fruta, que como vimos en las láminas anteriores, una vez digerido, se convierten en glucosa, que es azúcar. Todo lo que comemos, el cuerpo lo procesa como proteínas, grasas, azúcares y fibra. Entonces, ese es el arroz muchísimo más saludable que las galletas. Desde el punto de vista del aporte de azúcares, pareciera que no tanto. ¿Y por qué es importante identificar el exceso de consumo de azúcares? Porque como bien saben, el exceso de azúcares en la alimentación sube la glucosa en la sangre y esta sube la insulina. El problema es que la glucosa en personas sanas se normaliza en aproximadamente 2 horas, pero la insulina se demora entre 3 y 4 horas en normalizarse. Entonces, la recomendación coma cada 2 o 3 horas o 5 a 6 veces al día, especialmente cuando recomiendan comer barras de cereal, galletas de arroz o fruta, en realidad es la mejor receta para transformar a una persona sana en resistente a la insulina o como estoy junto con otros promoviendo en llamar diabéticos temprano, luego en obeso y luego en diabéticos tipo 2. Entonces, para terminar, este es un resumen de lo que he venido difundiendo en los últimos 6 años. Posterga para la última parte del día todos aquellos alimentos que una vez digeridos se convierten en glucosa, azúcar. Prioriza alimentos grasos para el desayuno. En el almuerzo, prioriza proteínas y carbohidratos en forma de ensalada y deja para la cena los carbohidratos que contienen almidón. Mientras más tarde ingresen los azúcares en tu cuerpo, más tiempo le darás a tu cuerpo para que use las reservas almacenadas. Si quieres eliminar exceso de grasa corporal y mejorar indicadores y revertir condiciones, posterga además estos alimentos por 7, 14 o 30 días. Come tu primera comida después de 12, idealmente 16 horas de haber comido la última. Come una, dos o tres veces máximo en una ventana de 8 horas. Descubre y trabaja con las emociones y creencias que hacen que manifiestes la enfermedad. Y así logramos que cientos, si no miles de personas comenzaron a eliminar el exceso de grasa corporal, mejoraran sus indicadores de salud y o revirtieran condiciones que habían sufrido por años. Como el caso de la hermana de Leonora, que fue amputada de diabetes, cambió su alimentación, revirtió la diabetes y si lo hubiera hecho antes, se habría evitado la amputación. Les quiero hacer una invitación. Si una condición del síndrome metabólico no se revierte en semanas, no es por falta de fármacos, es por exceso de azúcares. Y por último, si yo logré inspirar a cientos o miles con mi experiencia personal sin bata blanca, imaginen lo que podrían hacer ustedes que tienen la bata blanca. Podrían ser los que den vuelta los números del síndrome metabólico en Latinoamérica. Los invito a ser parte de este cambio, los invito a ayudar a las personas a sanar sin fármacos y sin pasar hambre. Muchas gracias.